Para que nunca más se vuelvan a revelar, nuestro padre, nuestro cura, va a empezar a darles cristiana sepultura a estos indios salvajes. Damiselas, señores caciques, observad, estos indios miserables no creían en Dios. Ordenaos la caballería para que pase por encima de sus cabezas de estos indios enterrados. Observad, con la venia de ustedes, el obispo de Lampa, el obispo de Sandia, indultará y excomulgará a estos indios miserables. Que Dios perdone vuestras almas y que pase. ¡Ordene! ¡Caballería! ¡Soldado Chescona! ¡Destrocen a estos indios miserables! Habían sido enterrados hasta el hombro. La caballería maquiavélica pasaba por encima de cada cráneo, que con la dura conciencia y la búsqueda de libertad nunca trituraron sus ideales. Pasaron una y otra vez, removieron cada cráneo. Seguían de la mesa. Diego Chuquihuanca gozaba de tanta tortura. Este indio va a los indios. Las mujeres gritaban. ¡Amástrenlo! El pisante grande y descuartizado. El juicio crecía en la plaza. ¡Corten la lengua a este indio! ¡Córtenlo! ¡No tengan piedad! ¡No tengan ese ojo! ¡Viva el rey de España! ¡Que viva el rey de España! ¡Atenlo! Sin la lengua seguía, seguía arengando a su pueblo. ¡Empiecen a arrancar sus dientes inferiores! ¡Superiores! ¡Castíguenlo, coroneles! ¡Castíguen! ¡Y empiecen a atarlo a estos cuatro caballos! ¡Empiecen a poder estrangular! ¡A poder arrancar sus miembros! Separado. ¡Mi mariscal! ¡Que viva el rey de España! ¡Campeón rey de España! ¡Mi mariscal! ¡Es imposible con cuatro caballos! ¡Este indio miserable es muy fuerte! ¿Qué hacemos, mi mariscal? ¡Utiliza ocho caballos! ¡Ciertos y de doce! ¡Pero empieza ya a desaparecerlo este indio salvaje!